Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones móviles para el sistema operativo Android. El día de hoy se hablará de las vistas y cómo crear estos elementos en pantalla de forma personalizada. También hablaremos de los gestos en las aplicaciones y cómo utilizar las subclases de Gesture Recognizer. En la parte del ejercicio práctico, tomaremos como base uno de los proyectos creados anteriormente para realizar el dibujo personalizado de una carta en nuestra aplicación y de esta manera poner en práctica la teoría de este capítulo. UI View. Una vista o view es una subclase de UI View, la cual representa un área rectangular, por defecto con un fondo blanco. Se caracteriza por definir un espacio de coordenadas y su responsabilidad es dibujar y gestionar cualquier evento que se presente en esta área rectangular. Estas vistas son jerárquicas, es decir, un view solo tiene una superview, pero puede tener muchas o incluso ninguna subview. El orden en el que son presentadas las subvistas es importante si hacemos referencia al array de vistas, las que están al final del arreglo están por encima de las que se encuentran al principio, ya que son dibujadas por encima de estas. Una view puede recortar opcionalmente a sus subviews según se encuentren establecidos sus límites o bounds. Estos límites pueden ser modificados desde Xcode o desde dentro de alguno de los métodos de UIView. UI Window. Un UI Window es el UI View que se encuentra en el origen de las jerarquías de vistas. Solo existe un UI Window en una aplicación en iOS, aunque esta no es una regla obligatoria. Se debe tomar en cuenta que siempre se trabaja con views, no con los objetos UI Window directamente. Las jerarquías de vistas normalmente se hacen en el archivo Storyboard. Incluso las views personalizadas pueden ser añadidas así y luego asignarles su clase, como veremos en el ejemplo del día de hoy. Sin embargo, esta creación de jerarquías de vista también se puede hacer desde código. Coordenadas de los view. Un cgfloat es simplemente un float, es decir, un número con coma flotante, el cual puede ser de 64 bits o no, y sirve para representar siempre dimensiones en gráficos. Un cgpoint es una estructura de C compuesta por dos cgfloats, es decir, una coordenada X y una coordenada Y. Los cgsize son de igual forma estructuras de C formados por dos cgfloats, ancho y alto. También se tiene a los cgrect, los cuales son estructuras de C formadas por un cgpoint origen y un cgsize tamaño. Dibujar texto. Opcionalmente se puede hacer uso de los UI label como subview para dibujar texto en nuestros elementos view, debido a que en ocasiones se encuentra directamente el texto en métodos drawRect. Debe hacerse uso de attribute string. ¿Cuánto espacio ocupa un texto cuando se dibuja? Si necesitamos saber el tamaño que el texto utilizará en nuestro view, podemos hacer uso del método size creando un objeto cgsize. Todos estos métodos se definen en un paquete UIKit mediante un mecanismo de Objective-C llamado categorías. Al igual que los nombres de los atributos como NSFoundAttributeName, las categorías en Objective-C permiten añadir métodos a clases existentes sin utilizar la creación de las subclases. Dibujar imágenes. Los elementos UIImageView son como los UILabel para poder incluir imágenes en nuestra aplicación. En ocasiones puede que queramos dibujar directamente un UIImage, es decir, una imagen con el método drawRect, o crear una imagen desde el nombre de un archivo o con datos crudos o en bruto. También se tiene la opción de crear una imagen realizando el dibujo con las funciones cgcontext y si se desea obtener la representación PNG o JPG de un UIImage, puede hacerse uso de los métodos UIImagePNGRepresentation y UIImageJPGRepresentation, respectivamente. Redibujar con el cambio de límites, mejor conocidos como bounds. Por defecto, cuando cambian los bounds o límites de un view, no existe un redraw o un redibujado de vistas. En su lugar, los píxeles del view se mueven o estiran dependiendo de lo que sea mejor conveniente. Pero si no se desea esto, se tiene una propiedad UIView que controla este comportamiento. Esto se logra mediante una propiedad UIViewContentMode. Estos modos
mueven los bytes del dibujo a una ubicación en específico: left, right, top, button, button left, button right, top left o top right. Si lo que se desea es estirar o encoger el dibujo, se hace uso de UI View Content Mode Escalate. Y si lo que se desea es redibujar todo, debemos utilizar el método UI View Content Mode Redraw. UI Gesture Recognizer. Es común que en ocasiones queramos ser avisados de los eventos de toque o touch realizados por el usuario en pantalla. Pero en Objective-C es más sencillo ser avisados cuando se reconoce un gesto o gesture. Gesture Recognizer es la clase que reconoce los gestos en pantalla. Es abstracta, por lo que solo se hace uso de sus subclases concretas. Hay dos formas de usar un Gesture Recognizer. El primero es añadir este Gesture Recognizer a un UI View para solicitarle que reconozca gestos sobre ese view. Esto suele hacerse directamente dentro de un View Controller. Sin embargo, puede también ser implementado por un UI View, el cual sin este gesto no tendría sentido crearlo, por ejemplo, un scroll. El segundo es proporcionar la implementación de un método para ser llamado cuando el gesto se ocurra. Esta forma está más orientada a ser implementada por un elemento UIView, aunque también podría ser implementado por un ViewController. También podría ocurrir que el ViewController decida que quiere implementar un gesto de manera diferente a cómo lo hace alguna de sus vistas. Existen subclases concretas de UI Gesture Recognizer para realizar ciertas acciones, como sweep, pinch, tap o pen. Se debe tener en cuenta que solo los elementos UIView pueden reconocer gestos, porque son los que gestionan todos los toques sobre la vista. Pero cualquier objeto puede mandar la orden a un UIView para que empiece a reconocer gestos. Esto se logra añadiendo el reconocedor deseado. Y cualquier objeto puede interpretar ese reconocimiento siendo el target de la acción del gesto. Vamos a iniciar con el ejercicio práctico. Vamos a abrir Xcode, nuestro IDE, y vamos a crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto va a ser un Single View Application. Vamos a darle un nombre, debido a que este proyecto que vamos a hacer se encuentra basado en uno de los que ya hemos creado anteriormente. Vamos a utilizar las clases del juego de Matching Game, este juego de cartas que nos permitía por ahí hacer un tipo memorama. Vamos a utilizar su modelo, bueno, se llamará Supercard. El lenguaje nuevamente será Objective-C y el dispositivo para el cual va a estar enfocado va a ser un iPhone. Más adelante vamos a hacer uso del iPad, pero de momento únicamente va a ser para iPhone. Vamos a indicar la ruta en donde se creará nuestro proyecto. Esperamos a que termine de realizar la creación completa, de realizar el indexado de archivos, la generación de estos mismos archivos. Y una vez finalizado, bueno, vamos a proceder a modificar nuestro archivo main storyboard. Bien, vamos a abrir el storyboard de nuestra aplicación. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, es en este caso, bueno, aquí tenemos una paleta de navegación de vistas en la cual nosotros podemos mostrar y ocultar con este pequeño recuadro que se encuentra en la parte de abajo. Tiene la leyenda de Hey Document Outline o Show Document Outline. De esa manera, de hecho, lo vamos a utilizar en este ejercicio. Vamos a pasar, antes de modificar nuestro archivo storyboard, vamos a cambiar de lugar los delegados, ya que luego suelen confundirse. Vamos a pasarlos o arrastrarlos únicamente al archivo de Supporting File para que no nos haga ningún ruido estos archivos. No los vamos a modificar para este ejercicio. Bien, tenemos aquí nuestro ViewController inicial. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es volver a modificar sus dimensiones para que se adapte mejor a un dispositivo iPhone y no y que no sea más orientado hacia un iPad. Bien, y vamos a modificar una de las propiedades de este ViewController. Seleccionando la sección de este
Attribute Inspector, vamos a cambiar el color de background de este View Controller. Recordemos que para poder modificar esta parte debe de estar seleccionado nuestro View Controller. Una vez seleccionado, vamos a elegir el color de background. Vamos a elegir alguno de los que están aquí. Ustedes pueden elegir o hacer uno un custom de algún color o elegir de el círculo cromático o de la paleta de crayolas o no sé, de las diferentes opciones que nos brinda Xcode para poder generar uno. Vamos a utilizar en este caso el color verde, ya que seguiremos haciendo uso de cartas. Entonces, una vez cambiando el color, vamos a arrastrar a nuestro View Controller un elemento vista. Recordemos que en la parte teórica se tocó esta parte de que, bueno, un View Controller únicamente puede tener un View padre, es decir, el UI Window, inferior a este o por debajo de este se pueden encontrar otros elementos subvista. Vamos a buscar en nuestra paleta de objetos aquel que se llame únicamente UI View. Si ponemos UI View, nos aparece View Controller y View. Nosotros tenemos que seleccionar el elemento View, no el View Controller. Vamos a arrastrarlo aquí, dejando un poco de lado un borde, y vamos a redimensionar este elemento View. Vamos a hacer lo que se parezca más a una carta. Este tamaño es apropiado, considero que para mostrar una carta y poder jugar con ella. Bien, una vez que tenemos esta parte creada, vamos a agregar también un elemento, un gesto recognizer. Este gesto me va a permitir jugar con mi carta y poder mostrar ciertos elementos. Si recordamos bien en la parte del juego de cartas que teníamos anteriormente, lo único que hacíamos era que para poder mostrar la imagen de fondo o la imagen de frente de una carta, utilizábamos un botón y presionábamos este elemento View. Aquí no estamos utilizando un botón, estamos utilizando un elemento UI View. Por lo tanto, no tiene definido de manera automática un evento o un clic. Lo que nosotros tenemos que hacer es agregar un gesto de reconocimiento. Vamos a buscar aquí dentro de la paleta el objeto Swipe Gesture Recognizer. Únicamente poniendo incluso la palabra swipe, aquí podemos ver que aparece, bueno, se encuentra incluso también si ponemos gesture únicamente. Podemos aquí observar los diferentes gestos que nosotros podemos incorporar a un elemento view. Recordemos, los únicos capaces de poder reconocer este tipo de gestos son los elementos UI View o las subclases de esta del UI View. Bien, nosotros vamos a elegir en esta ocasión un elemento UI, Sweep Gesture Recognizer. Vamos a hacer aquí esto un poco más grande. Y vamos a arrastrar de la paleta a nuestro elemento View. No completamente al View Controller, únicamente al elemento View que nosotros acabamos de crear. Podemos notar cómo en la parte de arriba, dentro de nuestras acciones de respuesta del controlador, aparece o se añade este Gesture Recognizer, el Swipe Gesture Recognizer, el cual me va a permitir, bueno, este gesto lo que hace es que a nosotros hacer un gesto de cambio de hoja o como de ojeo, va a realizar alguna acción. Bien, ahora lo que sigue a continuación es modificar nuestro archivo ViewController en primer lugar, bueno, primero vamos a crear una nueva clase que extienda en este caso, de la clase UIView, la cual nos servirá para vincularla con este elemento view que nosotros hemos creado. Posteriormente, vamos a modificar nuestro archivo viewController para que nosotros podamos realizar
ciertas acciones. Empecemos entonces con la creación de una nueva clase. Teniendo seleccionada la parte de Supercard o la carpeta de Supercard, vamos a agregar un nuevo archivo mediante la opción de New File. Vamos a elegir Cocoa Class y vamos a darle el nombre de Playing Card View. No va a ser una subclase de ViewController, va a ser una subclase de UIView únicamente. Aquí está. El lenguaje obviamente va a ser Objective-C. Vamos a darle siguiente. La ubicación es esta. Creamos y listo. Ahora ya tenemos nuestra clase Playing Card View. Vamos a pasarla a la parte de arriba para tenerla más cerca de las otras clases. Y lo primero que vamos a hacer en este caso es crearle dentro unas propiedades. Estas propiedades me van a permitir pues agregarle ciertas características que va a utilizar ese elemento view. Bien, bueno, vamos a cerrar también la paleta de objetos ya que no lo vamos a necesitar. Aquí lo que vamos bueno, estas propiedades que hemos creado es la primera y la segunda. Como estamos hablando nuevamente en un contexto de cartas, vamos a necesitar un rango y una figura. En este caso, rank and swipe me van a permitir definir estos dos valores. Recordemos que en la aplicación del juego de cartas, que era tipo memoria, nosotros también creábamos estas dos propiedades del objeto carta. La tercera propiedad que estamos creando en este caso, que es se llama FaceOf, es un booleano, me va a permitir saber cuando la carta está boca arriba o boca abajo para poder mostrar las diferentes, en este caso, imágenes que tenemos o que vamos a añadir posteriormente porque aún no se tienen. Si vamos ahorita la carpeta Image, todavía no se tiene información agregada. Bien, ahora vamos a pasar a la parte de la implementación de nuestro Playing Card. Aquí lo único que vamos a hacer es agregar pues algunas funcionalidades básicas para que nuestro Playing Card pueda mostrarse adecuadamente. Bien. Dentro de nuestra implementación, lo primero que vamos el primer procedimiento que vamos a hacer es crear los métodos set de cada una de las propiedades definidas en la cabecera. El set de swipe. El set de rank. Y el set de FaceOf. Bien, una vez que ya tenemos estos tres sets creados, vamos a crear también en la parte de abajo. Este elemento no pertenece como tal al ámbito de la funcionalidad de la aplicación. Este elemento se llama Pragma y es una marca que nosotros podemos agregar a nuestras clases, la cual me va a permitir tener código mejor organizado. En esta ocasión la marca se va a llamar Drawing y en la parte superior, o cuál es la ventaja de crear marcas en estas secciones. En la parte superior, cuando nosotros navegamos entre nuestras clases, por lo regular, pues tenemos todos los métodos, propiedades y cosas constantes que definimos como elementos que están ahí únicamente regados en el archivo. Con estas marcas llamadas Pragma Mark, podemos crear secciones en las cuales nosotros sabemos que va a haber cierta funcionalidad.
Por ejemplo, dentro o después de esta marca, nosotros vamos a agregar métodos, constantes, propiedades y todo lo referente a lo que sea dibujar cosas en pantalla. Por ejemplo, vamos a sobrescribir o vamos a escribir aquí el método DrawRec. Recordemos que DrawRec me va a permitir dibujar en pantalla, en este caso rectángulos, o crear ciertas o definir ciertas propiedades para poder dibujar en pantalla. Bien, posteriormente vamos a crear también otro pragma por acá. Primero nos vamos a enfocar a definir los métodos y posteriormente vamos a meter o vamos a iniciar código. Esta va a ser la sección de inicialización en la cual, bueno, vamos a tener por ahí el método setup, el método, la sobrescritura del método away from nip e init wireframe. También vamos a agregar posteriormente otros métodos que sirven como inicialización de esta clase view, pero bueno, por el momento únicamente con esos tres vamos a poder o nos es suficiente para trabajar. Este se llamará setup. No recibirá argumento alguno. Awake from NIP también es uno, recordemos que del ciclo de vida de mi aplicación, de mi view controller, mejor dicho, de un view controller. Y por último, init wireframe. Este método sí va a recibir como argumento un objeto de tipo CGREG. En la parte teórica mencionamos que los CGREG son objetos que me van a permitir regresar o dibujar, mejor dicho, en pantalla un rectángulo en el cual nosotros vamos a poder pues dibujar otras cosas, por ejemplo, imágenes, texto, color, etcétera, etcétera. Bien, aquí me da un error. Al principio lo había puesto que no retornaba nada. Retorna un objeto ID, es decir, desconocemos de qué tipo sea realmente este objeto. Para quitar este error, únicamente le vamos a decir return self. Es decir, se va a inicializar esta clase, se va a crear su instancia, se van a crear las configuraciones y una vez creado todo esto, se regresará. Bien, pasemos ahora a implementar o a iniciar código en los métodos que acabamos de crear. Dentro de setSuite, setRun y setFaceUp, lo único que vamos a hacer es asignar el valor que ya tenemos a cada una de las propiedades y posteriormente invocar al método setNetDisplay. Entonces, en el caso de setSuite, asignamos su valor, nuevo valor e invocamos a set net display, es decir, necesitamos que nuevamente se vuelva a dibujar lo que tenemos en pantalla. Hacemos lo mismo con rank. Y hacemos lo mismo con faceoff. Bien, esto es todo lo que vamos a hacer en los métodos set de cada uno y por qué estamos requiriendo que se vuelva a mostrar algo en pantalla. Bueno, sencillo, cuando alguna de las propiedades, tanto de rango como la imagen, como el número de carta que se está mostrando, e incluso cuando la carta cambie su estado a imagen de frente e imagen detrás, vamos a requerir que la pantalla sea redibujada. Recordemos que un elemento view no funciona de la misma manera que un elemento button. Por lo tanto, no podemos cambiar de la misma forma que como hicimos en el ejemplo anterior sus propiedades de background. Bien, ahora vamos a la sección de drawing. Aquí vamos a definir
dos constantes mediante la palabra reservada define. Este define lo que me va a permitir, bueno, es, como comentaba, definir constantes. En ejercicios anteriores habíamos utilizado el static const, el cual me permitía de igual forma definir constantes, pero aquí lo que voy a hacer es, estas constantes, lo que se diferencian de las anteriores es que se crean incluso antes de poder mostrar algo en pantalla, por lo tanto van a ser muy útiles. Y las otras, aparte, me permitían definir únicamente enteros. Aquí voy a definir elementos flotantes o floats, por lo tanto va a ser importante utilizar estos define. El primero se llamará corner from standard height. Es decir, vamos a darle un alto estándar a algún elemento que va a ser dibujado, o vamos a crear un estándar para cualquier elemento que se dibuje, tanto en este caso, las dos propiedades, no importa el dispositivo en el cual se esté ejecutando, se van a seguir estos valores. Aquí no necesitamos poner el signo o el símbolo de igual, se toma ya en este caso que ese es el valor que estamos definiendo, y el otro se va a llamar corner radius. Y como se puede pues presumir, en esta parte me voy a permitir indicarle el radio que tendrá nuestros bordes del elemento view. Por lo tanto, en este primer paso que estamos haciendo, lo único que vamos a hacer, o sea, todo este proceso me va a servir para que en este caso se pueda mostrar en el elemento view rectangular que tenemos en el storyboard, ese mismo rectángulo en color blanco, pero con los bordes, las esquinas redondeadas. Bien, una vez creado esto, vamos a pasar a implementar otros dos métodos. Uno va a retornar, o los tres, de hecho, van a retornar un objeto de tipo cgFloat, solo que van a hacer operaciones diferentes. Lo que me van a permitir es definir el factor de escalamiento, el radio y, en este caso, el tamaño de mi rectángulo. Bien, estos son los tres métodos que voy a necesitar: corner escalate factor, corner radius y corner offset. Vamos a crear el primero, vamos a retornar para que deje de marcar estos errores. Vamos a tomar la propiedad bounds, el tamaño, el alto, y vamos a dividirlo entre el factor corner from standard height. Bien, la propiedad bounds, se preguntarán dónde la hemos definido. Ni en la cabecera ni en la implementación se definió una propiedad. Y es porque cualquier elemento que sea una subclase de UIView va a tener una propiedad bounds, y esto es sus marcos, o sus márgenes, mejor dicho, sus límites, es decir, todo lo que rodea mi elemento view. De esta manera tomamos el tamaño del alto de mi rectángulo. En el método corner radius vamos a hacer algo parecido. Vamos a tomar la constante. Bueno, aquí no es radius, es
Radius. Y esta la vamos a multiplicar por un factor de escalamiento. Este corner escalate factor es el mismo método que hemos creado en la parte de arriba, es decir, se están cada uno o cada uno de estos métodos va a llamar a alguno de los anteriores. Y por último, vamos con corner offset. Aquí vamos a llamar al método corner radius, el cual va a dividir el valor que le regrese entre 3.0. Bien, y esto sería todo para estos tres métodos que me permiten definir el tamaño de mi rectángulo o en pantalla. Bueno, el tamaño de los bordes del rectángulo en la pantalla. Esto es para que no sean unos rectángulos, unos bordes más contorneados que otros. Bien, ahora vamos a pasar a implementar código o a implementar el método drawRect. Lo primero que vamos a hacer aquí es crear un objeto de tipo UIVisuallyPath. Este elemento VisuallyPath lo que me va a permitir es dibujar o crear estas líneas de contorno o el contorno redondeado en las esquinas de mi rectángulo. Bien, lo que acabamos de hacer aquí o lo que se añadió al método una vez que se crea este RandomRect, vamos a agregar ciertas características mediante el método addClip. Todo lo que pase después de invocar el método addClip se le va a asignar a este UIVisualPath, a este objeto VisualPath. Lo primero es definir un color de relleno para mi elemento UIView. Es blanco, pero nosotros también hemos establecido este color white color. Podemos elegir cualquier otro si queremos un rojo o un verde, azul, etc. Una vez que se crea, lo agregamos en este caso a nuestros límites o bounds. Por último, vamos a agregar el color de contorno, es decir, esa línea que marca el exterior de mi rectángulo. Si nosotros pasamos ahorita al View Controller y nos acercamos un poco más, vamos a ver que en el contorno no se marca de ningún color. Pues bien, lo que estamos haciendo aquí es agregar un contorno negro a este rectángulo. Bien, pasaremos ahora al método setup. Aquí lo único que vamos a hacer es configurar algunas cosas como la opacidad y el color de fondo
y el modo en el cual va a ser mostrado mediante Content Mode. Recordemos la teoría, en este caso, nuestra elemento View. Primero vamos a elegir el color de relleno aquí, es decir, no le vamos a asignar ningún color, ya que posteriormente vamos a hacer esta configuración. La opacidad también vamos a decirle que no contenga opacidad, y por último el modo en el que se mostrará es el modo Content Mode Redraw. Es UI View Content Mode Redraw. Ahora vamos a agregar a este método Away From Nib. Únicamente lo que vamos a hacer aquí es invocar a uno de los métodos que ya hemos creado, es el método Setup. Y por último pasaremos a init wireframe. En esta parte lo único que vamos a hacer es inicializar precisamente nuestro frame. Invocaremos al método init wireframe, pasándole en este caso el elemento frame que está entrando como argumento, es decir, el nuestro, el que queremos que sea modificado. Por último, volvemos a invocar al método setup. Y retornamos la misma clase. Bien, aquí falta un signo de igual, un carácter de igual, para que deje de marcar ese error. Bien, hasta el momento es lo único que vamos a modificar de la clase Playing Card View. Vamos a pasar ahora a modificar nuestro archivo View Controller, aquel que no tiene absolutamente nada cambiado, no hemos cambiado absolutamente nada de esta clase. Vamos a pasar a la vista de Assistant Editor para poder tener una visión más detallada de los elementos que vamos a modificar, ya que vamos a requerir crear tanto propiedades como métodos que me permitan darle funcionalidad a esta pequeña aplicación. Bien, lo primero que vamos a hacer aquí es crear la colección o la conexión, mejor dicho, de tipo IV Outlet Connection para nuestro elemento View. Para este caso, lo único que vamos a necesitar es, antes de poder crear esta conexión, asociar este elemento View a la clase Playing Card View que nosotros hemos creado. Para eso, vamos a abrir el panel de propiedades de nuestro IDE y vamos a seleccionar la opción de Identity Inspector. Aquí en Identity Inspector hay una sección llamada Custom Class. Si nosotros no definimos que este elemento UIView tenga una clase asociada, su comportamiento no va a ser o no cambiará de lo que ya tiene definido dentro de un UI View. Pero nosotros en esta ocasión queremos que este elemento View cambie algunas de sus propiedades, entre ellas el contorno de las esquinas. Por eso vamos a hacer referencia al nuevo objeto Playing Card View. Recordemos, al momento de que estamos escribiendo el nombre, el autocompletar nos ayuda a elegir qué clase seleccionar. No basta únicamente con darle clic fuera de la casilla. Tenemos que, una vez que nos ha autocompletado, dar Enter en nuestro teclado y posteriormente verificar que realmente se asoció presionando este pequeño icono que tiene una flecha. Si al momento de presionarlo nos envía a la clase Playing Card View que nosotros estamos haciendo referencia, entonces ya quedó asociado. Bien. Vamos a cerrar ahora nuestro panel de propiedades y vamos a crear ahora sí nuestra propiedad dentro de la sección de interface de mi archivo ViewController.
Vamos a limpiar por aquí estas líneas de código. E incluso vamos a quitar el método DisReceiveMemoryWarning. Va a ser muy difícil que lo utilicemos, pero en ocasiones sí vamos a necesitarlo. Recordemos las propiedades. Presionando la tecla de control y arrastrando, de hecho, cualquier vínculo que se quiera hacer entre el storyboard con alguna clase, tanto cabecera como implementaciones, con control y arrastrando. Vamos a darle un nombre a nuestra propiedad. Si la clase es de Playing Card View, pues la propiedad se llamará de igual forma, únicamente con la P minúscula. Vemos aquí el tipo, en este caso, de propiedad que estamos creando. Ya no marca que es un UI View nada más, marca que es un Playing Card View. Aquí está. Si pasamos por encima, podemos notar que, bueno, aquí marca un error y esto es únicamente por la razón que no hemos importado nuestra clase. Importamos en la cabecera, deja de marcar ese error y ahora sí podemos verificar que al momento de pasar sobre este icono de vinculación se sombrea en color azul nuestro elemento UI View. Bien, una vez creada ya nuestra propiedad, vamos a pasar a definir el comportamiento del gesto swipe. Para esto, vamos a tomar el swipe gesto recognizer que se encuentra en la parte superior de nuestro view controller y de la misma manera que como hicimos con la propiedad, vamos a presionar la tecla control y arrastrar el elemento para que exista una vinculación. Al momento de arrastrarlo y soltarlo, nos va a preguntar cómo se va a llamar este tipo de acción. Vamos a ponerle la acción de swipe. Y el tipo de retorno que va a hacer. Vamos a decirle que sea un, perdón, el tipo de argumento que va a reconocer es un UI Swipe Gesture Recognizer. Damos clic en conectar y ya tenemos un IV Action, es decir, una acción al momento de que nosotros hagamos este gesto en la pantalla. Bien, una vez agregada esta parte, vamos únicamente también a modificar el método ViewDidLow. El método ViewDidLow lo vamos a necesitar más adelante, pero lo requerimos, así que no hay que borrarlo. Y vamos a empezar a definir el comportamiento de swipe. Aquí lo único que vamos a hacer es preguntar si nuestro objeto Playing Card View se encuentra en FaceOp y cambiar esta propiedad. Es decir, vamos a indicarle lo contrario de lo que tenga actualmente. De momento, esta funcionalidad no va a tener ningún chiste porque no hemos implementado dentro de la clase Playing Card View que al reconocer este gesto o al cambiar el comportamiento del método FaceOp, se haga el cambio de imagen. Únicamente lo estamos poniendo aquí para tener algo avanzado. ¿De acuerdo? Bien, una vez teniendo esto ya, vamos, o lo único que nos queda es probar nuestra aplicación para ver que efectivamente únicamente se esté mostrando en este caso el elemento UI View de manera o con los contornos un poco redondeados. Bien, aquí está el elemento View, como podemos ver, bueno, aparecen los contornos ya no como lo tenemos en nuestro storyboard, que son completamente agudos en este caso, son puntiagudos, mejor dicho. Aquí ya los tenemos contorneados y esto es gracias a esas propiedades o esas constantes que definimos y que posteriormente calculamos para que se redibujara mi elemento view. Vamos a continuar entonces ahora con la implementación para poder mostrar ya algo en nuestro elemento UI view. Hasta el momento únicamente dibuja o muestra los contornos redondeados, pero no hace absolutamente
nada en cuanto, o no muestra, mejor dicho, absolutamente nada, no hace absolutamente nada. Bien, vamos a abrir ahora, o teniendo abierto el archivo ViewController, y dentro del método ViewDidLow, vamos a cambiar las propiedades de, o el valor de suite y de rank de nuestro objeto PlayingCardView. Vamos a enviarle aquí una cadena y posteriormente un rango el cual pueda mostrar. Vamos a enviar el 13 y vamos a seleccionar el 13 de corazones. Recordemos que para poder generar la figura debemos ir al menú de Edit y en la parte de abajo la última opción de caritas y símbolos. Vamos a presionar o vamos a seleccionar aquí el símbolo que nosotros deseamos mostrar. Aquí ya se tienen algunos de frecuencia. Vamos a elegir el de corazones únicamente. Lo recomendable aquí es que se elija algún 13, ya sea de corazones, de picas o de cualquier otra figura que existe en una baraja de cartas, porque posteriormente vamos a requerir mostrar también una imagen. Y bueno, los 13 o los reyes son los que me permiten mostrar este tipo de imágenes. Bien, ahora vamos a modificar, ya vamos a salir de la vista de Assistant Editor y vamos a modificar nuevamente nuestro archivo Playing Card View. Ahora lo que vamos a hacer es permitir mostrar ese 13 de corazones en nuestra carta. Lo primero que vamos a hacer es crear un método llamado Rank as a string y otro llamado draw corner. Esto dentro del pragma, o mejor dicho, después de la marca de inicialización. Vamos a crear por aquí otra marca. Esta se va a llamar corners. Y como comentaba, vamos a crear otros dos métodos. Vamos a crear un rango como un string, es decir, a tomar alguno de los posibles valores y posteriormente regresarlo como un elemento de esta forma. Vamos a retornar alguno de estos posibles valores. Vamos a crear primero un arreglo y dentro de este arreglo lo que vamos a hacer es definir cada uno de los elementos que podemos retornar. Recordemos los string. Se hacen o se crean a partir del comodín arroba y los elementos o las comillas. Vamos a copiar y pegar. Vamos a crear aquí. Si ya tenemos el as, sigue el 2, el 3, el 4. Hasta ahí. El último elemento que nosotros vamos a mostrar es el rey. Y ahora vamos a definir cuál es el elemento que vamos a retornar obteniendo la propiedad rank. Es decir, de todo este arreglo únicamente vamos a retornar uno. Para este primer paso, obviamente el único que se va a retornar es el rey, es la letra K. Lo estamos definiendo así por default dentro de nuestro ViewController. Bien, ahora vamos a crear el otro método llamado draw corners. No retornará absolutamente nada. Y lo que vamos a hacer aquí es, en primer lugar, vamos a crear un elemento de tipo NS Mutable Paragraph Style. Este lo que me va
a permitir hacer es modificar un párrafo, es decir, en donde vamos a colocar la letra rey de corazones o el K de corazones, la K de corazones. Vamos a crear este apuntador objeto. Esta inicialización únicamente va a ser con alloc e init. Posteriormente a este paragraph style vamos a indicarle una alineación. La alineación va a ser centrada mediante la propiedad nstext alignment center. Vemos que tenemos varias opciones, justificados a la derecha, a la izquierda, neutral, etc. Nosotros vamos a indicar que sea centrada. Ahora crearemos un UI font, el cual me va a permitir definir el tipo de fuente con el cual se va a mostrar esta cadena de texto. Lo inicializaremos con Preference Font for Text Style y vamos a elegir la constante UI Style Body, UI Text Style Body. Bien, ahora el elemento corner font que hemos creado en la parte de arriba, vamos a decirle cuál va a ser primero su tamaño y posteriormente su ubicación. Para la parte del tamaño, vamos a tomar este mismo elemento y a partir del atributo font size, vamos a crear un CG float. Volvemos a hacer uso de uno de los métodos que hemos creado en la parte de arriba, corner escalate factor, que tenemos en la parte superior. Y ahora vamos a indicarle el contenido de que mostrará, porque únicamente, bueno, hasta aquí hemos creado el párrafo mutable. Posteriormente vamos a indicarle el tamaño del texto y ahora vamos a indicarle el contenido. Mediante NS attribute string vamos a generar un nuevo string. Se llamará corner text y vamos a inicializarlo mediante init while string. Recordemos es el que tiene el segundo atributo o la segunda propiedad que entra como parámetro de attributes. Vamos a crear también estos atributos o vamos a añadirlos, mejor dicho. Únicamente se hace mediante la creación de un arreglo y pasándole las propiedades de NSFormAttributeName y NSParagraphStyleAttributeName. Aquí le enviamos a CornerFont. Y en el otro de NS paragraph
está el attribute name, le enviamos el estilo del párrafo que creamos en la parte superior, cerramos los corchetes y listo. En la parte de arriba, en el método init wide format, lo que estamos haciendo aquí únicamente es crear dos comodines de texto mediante porcentaje arroba se crean los dos comodines, pero entre cada uno de estos elementos que se van a mostrar, se va a dar un salto de línea. El primero va a ser el rango, el cual se va a establecer mediante el método run as string, y el segundo es el valor de nuestra propiedad suite. Bien, ahora nos toca definir ya lo que es la posición en la que se va a mostrar el texto. Recordemos pasos, creamos o establecimos el estilo de párrafo, establecimos el estilo de fuente, establecimos el contenido de este párrafo y ahora vamos a definir la posición. Vamos a crear un nuevo objeto de tipo CGREG, el cual se llamará TextBound. Y a este elemento TextBound vamos a agregarle un origen. El origen en este caso va a ser pues la parte posterior de mi elemento View. Vamos a crear este punto mediante el método CG PointMake. Recibirá dos elementos CG Float, es decir, la posición X y la posición Y. Vamos a obtenerlos a partir de los métodos corner offset, ambos. Una vez establecido el origen, vamos a definir ahora el tamaño de este CGREG y únicamente indicaremos corner text, el tamaño, o obtendremos el tamaño de este del texto que se mostrará. Falta un signo de igual. Bien, por último vamos a dibujarlo mediante el método DrawingRect, pasando obviamente como parámetro este CGREG llamado TextBound que acabamos de crear. Bien, para poder terminar y mostrar ya el elemento o el rey de corazones dentro de nuestra carta, lo que vamos a hacer es en el método DrawRec, antes de poder, perdón, después de definir las propiedades, vamos a invocar al método DrawCorners. Y listo, eso sería todo. Vamos a probar la aplicación para verificar que efectivamente se esté mostrando estos caracteres. Bien, podemos ver ya aquí nuevamente nuestra aplicación ejecutándose en un emulador de iPhone 6. Podemos observar claramente que ahora en la parte superior de nuestra carta ya se muestra la letra K del rey de corazones que hemos definido dentro del archivo ViewController y el corazón en la parte de abajo, gracias al estilo del párrafo que hemos definido, el tamaño. Y bueno, lo que sigue ahora es mover este elemento a la parte inferior. Si tenemos en mente la imagen de una carta de póker, sabemos que, bueno, el nombre o el valor de la carta no únicamente aparece en la parte superior, también aparece en la parte inferior, pero se caracteriza por aparecer de manera invertida, es decir, de cabeza. Ahora lo que vamos a hacer es precisamente eso. Pasar esta imagen o este párrafo que hemos creado en la parte inferior, pero girándola para que quede de cabeza su valor.
Para continuar con el dibujado de este elemento de rey de corazones en nuestra carta, aquí mismo dentro de la clase Playing Card, vamos a crear otro método justo arriba de nuestro marcador de corners. Es decir, va a estar dentro de la sección de inicialización. Vamos a detenernos aquí un poco para ver nuevamente el funcionamiento de los PragmaMark. Recordemos que al inicio de este ejercicio les comentaba que me va a permitir dividir adecuadamente, realizar la segmentación de mi código. En la parte de arriba no tenemos una marca, por lo tanto aparece sin ningún título, pero como vemos en la parte inferior, bueno, se encuentra dividido en drawing, initialization y corners. Vamos a ir por ejemplo, aquí a la sección de inicialización. Me marca o me envía esta parte. Aquí, bueno, vamos a comenzar creando este método, el cual llevará el nombre de Push Context and Rotate Upside Down. No recibirá ningún argumento como parámetro, y aquí lo que vamos a hacer es tomar algo que se esté mostrando en pantalla y posteriormente modificar su propiedad de traslación y de rotación. Para eso vamos a hacer uso aquí de algo llamado contexto. El contexto me va a permitir guardar o establecer un punto en el cual mi imagen va a ser modificada y posteriormente regresar a ese punto. Es como un punto de restauración en hablando de imágenes. Bien, también vamos a necesitar por aquí otro método, el cual se va a llamar pop context. Este método pop context lo que me va a permitir hacer, bueno, es restaurar el estado de un elemento view que se ha dibujado. En este caso, la palabra o el pequeño texto o la cadena de rey de corazones o la K de corazones. Bien, lo primero es crear un CG context ref. Este no es un apuntador a objetos, se considera como un primitivo y lo vamos a inicializar mediante graphic get current context. También vamos a utilizar el CG context save state. El cual me va a permitir guardar este contexto el cual hemos creado previamente. Ahora, una vez que ya hemos guardado el contexto, es decir, el estado en el cual mi elemento view se encuentra, vamos a aplicar una propiedad de traslación. Mediante CG context translate CTM, nosotros vamos a poder indicar en primer lugar o como primer argumento el contexto al cual estamos haciendo referencia. Y los otros dos elementos CG Float son las posiciones tanto en ancho como en alto en donde se enviará este atributo o esta propiedad. Vamos a decirle que sea el objeto context y ahora vamos a tomar la propiedad de ancho y alto de nuestro bones. Bien, ahora por último, recordemos que las cartas no tienen, o tienen mejor dicho, en la parte inferior la imagen o el valor de la carta no únicamente lo tienen en ambos lados, sino que también lo tienen en un giro de 180 grados. Por lo tanto, vamos a girar este elemento que acabamos de trasladar mediante CG Context Rotate CTM, en donde se debe de establecer
el contexto de referencia y el ángulo en el cual va a ser rotado. Para esto vamos a tomar un valor de pi. Pi es una constante ya definida dentro de Objective-C. Podemos ver aquí que es 3.1592, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que tenemos que hacer no es un define, lo único que tenemos que hacer es llamarlo dentro de nuestro método cgContextRotateCTF. Bien, vamos a implementar lo que se encuentra dentro o lo que se va a encontrar dentro de PopContext. Es decir, una vez que nosotros ya hemos realizado las transformaciones mencionadas aquí arriba, es momento de sacar el elemento para restaurarlo. Para eso utilizaremos cgContextRestore state. El cual va a recibir en este caso como argumento un yGraphicGetCurrentContext. CurrentContext. Bien, ahora lo último que nos queda hacer es dentro del método drawCorners llamar a esto que hemos hecho apenas en este paso. Invocamos al método pushContextRotateUpsideDown. Vamos a indicarle que este sea el elemento que vamos a modificar mediante DrawInRect. Y agregamos, en este caso, al contexto. Vamos a probar la aplicación para verificar que efectivamente se esté ahora mostrando los dos caracteres, las dos cadenas en ambos lados de mi elemento view. Bien, aquí podemos ver ya en nuestra aplicación que ahora no únicamente tenemos esta K y este corazón en la parte superior, ahora también lo tenemos en la parte inferior derecha de nuestro elemento view, sigue teniendo sus contornos redondeados y se caracteriza principalmente por tener su imagen o el contenido en un giro de 180 grados. Lo que vamos a hacer ahora es dibujar al centro de esta carta la imagen a la cual corresponda el rey de corazones. Para poder mostrar la imagen al centro de nuestra carta, vamos a seguir modificando este archivo de implementación del Playing Card View. Lo primero que haremos es agregar una propiedad a a este archivo de implementación. Si no se tiene la sección de interface, recordemos que únicamente agregando o indicando la palabra arroba interface y añadiendo el nombre de la clase a la cual está asociada, vamos a poder vamos a poder agregar propiedades. Dentro de esta sección de interface vamos a crear un cgfloat. Únicamente va a tener su propiedad no atomic, ya que cgfloat no es una estructura en C, por lo tanto no se requiere indicar si es strong o weak y por lo tanto tampoco se va a requerir crear el puntero a objeto. Se llamará phaseCard Escalate Factor. Y esta propiedad la voy a utilizar dentro, en este caso, de una nueva sección que voy a crear. Esta sección va a estar al inicio. Agrego la marca correspondiente y se va a llamar Properties. La sección de propiedades. Bueno, en primer lugar voy a definir, voy a crear un nuevo define. El cual se llamará Default Face Card Escalate Factor y tendrá un valor de 0.90. Vamos a ver que este factor de escalamiento o esta propiedad cgFloat que va a tener un valor de 0.90 al finalizar
la implementación, en este caso tanto del método get como del método set de este phaseCard, escalate, factor, bueno aquí es factor, no de actor, es factor, me va a permitir mostrar una imagen al centro de mi elemento view al 90%. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a crear tanto o vamos a sobreescribir tanto el método get como el set de una propiedad, de esta propiedad cgfloat. Para eso recordemos que nosotros siempre que vayamos a modificar el comportamiento de estos dos elementos necesitamos agregar la palabra arroba synthesize o la directiva arroba synthesize a nuestra clase, indicando, bueno, que vamos a modificar estos dos métodos para decirle al compilador que o haga caso omiso de lo que crea por default. Vamos a empezar con el método get. Retorna un cgfloat. Y lo que hacemos aquí únicamente es preguntar si ya se encuentra o si tiene algún valor mi propiedad. Si no es así, entonces vamos a indicarle que sea este define que hemos creado en la parte superior, default phase card escalate factor, y retornamos el phase card escalate factor. Y con el método set no va a recibir absolutamente nada. Recibe como parámetro o argumento un cgfloat y aquí lo que vamos a hacer es asignar ese valor. Y bueno, hasta este punto se preguntarán, bueno, pero ¿cuál fue realmente el cambio que se hizo para el método set? Bueno, es porque posteriormente, al igual que cada set de las propiedades que hemos definido, set switch, set run y set face up, también vamos a necesitar indicar que necesitamos mostrar nueva información mediante el método set net displays. Bien, ahora vamos a utilizar también imágenes. Recordemos que en el ejercicio del juego de cartas nosotros utilizábamos una serie de imágenes las cuales eran incorporadas a la carpeta Image de nuestro proyecto. Nosotros previamente ya hemos, o bueno, vamos a cargar esta sección. Aquí tengo ya la carpeta Image. Lo que tenemos que hacer es, si ya las tenemos definidas dentro del otro proyecto, vamos a copiar, vamos a abrir el directorio o la ubicación del proyecto y vamos a buscar esta carpeta Image. Vamos a copiarla. Y vamos a ir ahora a la dirección de este nuevo proyecto que estamos utilizando y vamos a pegarla aquí. Obviamente ya existe la carpeta Image, por lo tanto tenemos que reemplazarla, igual que todo su contenido. Vamos a regresar ahora aquí y vemos cómo la carpeta Image ya de manera automática en mi proyecto ahora tiene todas las imágenes requeridas, tanto el card back como en este caso, cada una de las imágenes de las cartas que vamos a utilizar. Aprovechando que estamos copiando en esta ocasión carpetas, vamos a necesitar también la carpeta de modelo del proyecto anterior. Esta carpeta de modelo, la carpeta model, recordemos que tiene las clases card, card matching game, deck, playing card y playing card deck. Vamos a copiarla así tal y como está de nuestro proyecto anterior y vamos a pegarla ahora al mismo nivel en donde se encuentran los archivos View Controller, Playing Card View, App Delegate y la carpeta Image. Vamos a pegarla aquí. Regresamos a nuestro proyecto y en este caso si no se llega a realizar de manera automática la incorporación de elementos, tenemos que ir a nuestro archivo File, a nuestro menú File y seleccionar la opción de añadir archivos al proyecto en el cual estamos. Vamos a seleccionar toda la carpeta y vamos a darle clic en agregar. Y de esta manera podemos ver cómo ya.
ya tenemos nuestra carpeta de modelo con cada uno de los que cada una de las clases que vamos a utilizar más adelante, no en este paso. ¿De acuerdo? Si vemos que se encuentra fuera de aquí, lo único que podemos hacer es cambiarla de lugar y con eso debe de estar dentro de Supercard. Bien, ahora vamos a continuar entonces con el archivo PlayingCardView y vamos a, en este caso, a mostrar o vamos a utilizar por aquí unos métodos los cuales me van a permitirse mostrar imágenes o mostrar la imagen al centro. Previamente se ha creado este algoritmo. Este algoritmo se va a poder encontrar o lo podemos encontrar dentro del ejemplo que ya está creado de este capítulo. Por cuestión de ahorrar tiempo y no codificarlo completamente todo, porque es un algoritmo complejo, son métodos que implementan cálculos matemáticos. Por lo tanto, únicamente lo que vamos a hacer es copiar todo este contenido y pegarlo al final dentro de la marca de corners de mi archivo Playing Card View. Lo pegamos y bueno, vamos a poder ya hacer uso de manera rápida de esto. Vamos a mencionar un poco qué es lo que hace cada uno de los métodos DrawPips y DrawPips White Horizontal Offsets. Aquí lo que me va a permitir es dibujar dentro de mi elemento UI View cuando se presente la opción de mostrar una imagen. Va a tomar una de las imágenes que en este caso se encuentran dentro de la carpeta Image y va a colocarlo al centro de mi carta. Posteriormente, en este caso, si llega a aparecer una imagen que no se encuentre dentro de la carpeta Image, lo que va a hacer es calcular de manera exacta la forma de distribución de los elementos. Es decir, si buscamos representar un 10 de corazones, en este caso no se podrá mostrar el 10 de corazones porque no se encuentra. Si no tuviéramos estos métodos, no se podría mostrar porque no encuentra o no existe ninguna carta que tenga un 10 de corazones. Aquí lo que haría es tomar el atributo de corazón y calcular en este caso en dónde sería la posición en la cual se establecería. Esto tomando obviamente las dimensiones de mi rectángulo o de mi elemento UI View. Bien, entonces una vez agregada esta parte, vamos a pasar a mostrar en este caso la carta. Entonces, una vez agregado esta parte, vamos a pasar a modificar nuevamente el método DrawRec. DrawRec hasta el momento lo único que hace es dibujar el contorno y posteriormente también los primeros caracteres. Pero necesitamos ahora mostrar también imágenes. Vamos a crear un objeto UI Image, el cual se llame FaceImage. Recordemos que los UI Image me permiten dibujar o representar imágenes dentro de un view. Vamos a inicializarlo mediante el método ImageName, pasándole como parámetro, en este caso, el nombre del elemento que queremos que aparezca. Para esto vamos a necesitar crear un nuevo string e inicializarlo con el método StringYForMat. Este StringYForMat, bueno, va a requerir nuevamente por ahí los comodines de porcentaje arroba y porcentaje arroba, que representan tanto el rango como la figura que vamos a mostrar. En esta parte cabe recalcar que cada una de las imágenes que hemos añadido a la carpeta Image tiene como nombre el rango y posteriormente la figura. Por eso va a poder tomar estos dos atributos y mostrar la imagen. Bien, una vez indicando esto, vamos a obtener el rango. Y la figura.
También, bueno, vamos a eliminar aquí uno de los corchetes, ya que es innecesario el primer corchete. Y bueno, antes de continuar, vamos a también a realizar una condición aquí. Vamos a agregar de una vez la funcionalidad del elemento o del gesto de sweep. Recordemos que hasta ahorita ese gesto que hemos agregado a nuestro view no ha sido utilizado. Si nosotros tratábamos de utilizar ese gesto, simplemente no iba a aparecer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tiene que ser modificado o se tiene que preguntar por el valor de la propiedad FaceOf. Dentro de esta condición, vamos a indicarle cuál sea la carta que se vaya o cuál sea la imagen de fondo de la carta que se va a mostrar. Dentro del if, quiere decir si se encuentra boca arriba mi carta, vamos a mostrar la siguiente información que es la imagen. Preguntamos si se pudo crear la imagen, es decir, si tenemos en este caso algo que crear. Si se pudo crear, entonces vamos a definir su tamaño. Vamos a indicarle los límites en los cuales se va a dibujar y sus posiciones tanto en ancho como en alto. Tomando siempre como referencia los límites de este elemento view. Aquí es en donde estamos utilizando por primera vez este Face Escalate Factor y también vamos a necesitarlo para definir el ancho, el alto, perdón. Tomando en cuenta que 1.0 es el 100% de nuestro elemento View, de aquí vamos a tomar únicamente o vamos a restarle el 90%, quiere decir que la imagen de al centro de mi carta únicamente va a ocupar el 90% de ese elemento view. Ahora vamos a dibujar nuevamente este rectángulo. Bien, ahora, ¿qué pasa si no se pudo realizar o si no se encontró ninguna imagen para poder mostrar? Pues es aquí en donde vamos a utilizar los métodos que añadimos en la parte de abajo, que son draw pipes y draw pipes was horizontal offset. En este else, lo único que hacemos es invocar a draw pipes. Ahora, ¿qué pasa si la carta no se encuentra boca arriba? Pues lo único que tendremos que hacer ahora es crear un elemento UI Image y vamos a buscar aquella imagen que tenga como nombre Cardback. Aquí ya no vamos a utilizar la imagen de card front que teníamos en el primer ejercicio, debido a que de por sí el UI View ya es de color blanco, gracias a su propiedad background al momento de inicializarlo. Aquí falta un corchete que cierra. Y bueno, esto es todo lo que tenemos que hacer para poder mostrar una imagen dentro de mi elemento carta. Vamos a probar que efectivamente ahorita se muestre un 10 de corazones, perdón, un rey de corazones. Bien, aquí tenemos nuestra aplicación nuevamente ya en nuestro dispositivo. Por default aparece la imagen de la parte de atrás de la carta, es decir, nuestro card back.
Esto es debido a que por default las propiedades de tipo bool o la, que se, nosotros hemos creado, si no se le asigna un valor por default, tendrá el valor de null. Es decir, al entrar a nuestro ViewDidLow y posteriormente cargar la imagen y querer dibujarla, su propiedad estaba en null, por lo tanto se pasa a la imagen de card back. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es hacer ese gesto de sweep que comentábamos al inicio. El gesto de sweep se hace presionando la carta y arrastrando, en este caso, dentro de ella. Aquí, como podemos ver, es como si diéramos un ojeo a un libro. Si presionamos nuevamente o hacemos nuevamente el gesto, bueno, ahora vemos cómo la carta cambia de imagen de fondo y podemos notar cómo tanto el nombre o las propiedades que se tienen aquí en la parte superior izquierda e inferior derecha son el rey de corazones. También vemos que al centro se muestra esta imagen del rey de corazones. Podemos notar quizá un poco que el corazón se encuentra debajo de la imagen del rey de corazones. Quizá lo que podríamos hacer aquí es cambiar el valor del defaint que hemos creado en nuestro elemento Playing Card View en la implementación. En vez de que tenga el valor de 0.90, que tenga un valor un poco más pequeño, quizá de 0.85 o 0.80. Ahora también, aquí hay algo interesante y es que los valores o la imagen del rey de corazones que se tiene actualmente no es el mismo que se tenía antes de probar la aplicación, y eso es debido a que, bueno, el nombre de las cartas en sí es un rey de corazones, pero con este icono. Si nosotros hubiéramos dejado aquí en nuestra clase ViewController el corazón que teníamos anteriormente, que es este, vamos al Edit, símbolos, y este es el corazón que estábamos utilizando. Noten la diferencia entre los dos iconos. Entonces, al mostrar o ejecutar la aplicación con este corazón, la imagen no se iba a visualizar. Lo que teníamos que hacer en este caso es cambiar el icono de nuestro o la imagen de nuestro corazón a uno que sí pudiera ser reconocido como un carácter. Es por eso que pueden notar que quizá aquí hay una pequeña diferencia en esto. Pero lo único que hay que hacer es buscar uno que sea sin mucho decoro. Es decir, que únicamente sea un carácter de corazón. Bien, lo que sigue a continuación es entonces realizar que nuestra imagen pueda permitir otro gesto más. Es decir, que pueda hacer o podamos hacer un gesto de pinch para poder agrandarla y encogerla. También vamos a definir por ahí unas nuevas, la nueva forma de crear esta carta. Ya no vamos a poner por default que agregue este valor de rey de corazones. Ahora vamos a tomar de la carpeta de modelo y de todas esas clases que ya habían sido creadas, vamos a generar una carta de manera aleatoria. Y esta carta lo que me va a permitir es mostrar y utilizar los métodos que incorporamos a nuestra clase Playing Card View en la parte inferior porque no los hemos utilizado hasta ahorita. Podemos utilizarlo de la siguiente manera. Vamos a cambiar el valor de rank de 13 a 10, como les comentaba anteriormente. Al cambiar este valor y volver a ejecutar la aplicación, vamos a ver que ahora ya no se va a mostrar una imagen. Ahora se mostrará o se debe mostrar, en este caso, un valor o una imagen creada pero por el mismo método Draw Pipes. Si notan, esta parte está completamente alineada a nuestra carta. Es decir, toma los valores tanto de ancho como de alto del elemento View y a partir de ahí empieza a realizar el cálculo de cuál sería la orientación perfecta para que estos corazones, estos 10 corazones del centro, pueda o pudiera mostrar pudieran mostrarse de forma alineada. Bien, entonces pasemos ahora a modificar el archivo ViewController, el cual me va a permitir generar cartas aleatorias.
Bien, vamos a pasar ahora a crear la funcionalidad de poder mostrar dentro de nuestro elemento UI View cartas diferentes que no sean, en este caso, el rey de corazones o el 10 de corazones. Es decir, que no dependa el elemento a mostrarse de lo que se establezca dentro de la propiedad ViewDidLow. De hecho, vamos a eliminar estas dos líneas de código que se encuentran dentro de este método ViewDidLow para poder nosotros generar nuestras propias cartas. Bien, para eso lo que vamos a hacer a continuación es crear un nuevo grupo dentro del paquete de Supercard o dentro del proyecto de Supercard. Vamos a seleccionar este nuevo grupo. Vamos a ponerle el mismo nombre, Model. ¿Por qué se están creando esta carpeta si se supone nosotros ya hemos agregado a nuestro proyecto estos archivos y la carpeta llamada model? Bien, de esta manera nosotros no tenemos acceso a las clases que se encuentran dentro de la carpeta de model. Si se percatan o si se logran percatar, esta carpeta se encuentra o este icono de carpeta es de color azul, mientras que este grupo que nosotros hemos creado es de color café. De esa manera nosotros no podemos acceder a las clases ya que se encuentran en otro directorio físicamente. Lo que tenemos que hacer ahora es pasar estos archivos a nuestro nuevo grupo. Para eso vamos a seleccionar, vamos a dar clic en el nuevo grupo llamado Model y vamos a seleccionar la opción Add Files. Vamos a ir a la carpeta de modelo y vamos a seleccionar todas las clases que se encuentren dentro de esta carpeta model. Una vez seleccionado, damos clic en Add y ahora ya tenemos nuestras clases agregadas a este grupo. Bien, ahora vamos a pasar a la implementación de nuestra clase ViewController y aquí vamos a importar antes de cualquier cosa nuestras clases que vamos a utilizar, que en este caso es Playing Card Deck y Playing Card. Una vez que tenemos ya importada esta parte, vamos a pasar a definir una propiedad. Esta propiedad va a ser la de un nuevo deck. Se llamará deck y me va a permitir crear esa carta de forma aleatoria. Vamos a implementar el método get de esta propiedad. Lo único que tenemos que hacer, bueno, es retornar un nuevo apuntador de tipo deck y dentro del método lo único que preguntaremos es si ya existe, si no existe previamente, lo inicializamos. De esta forma, bueno, vamos a quitarle los corchetes ya que no vamos a definir ningún else. Y si no existe, creamos un nuevo objeto de tipo Playing Card Deck. Y retornamos este elemento. Bien. Ahora, en la parte de abajo vamos a crear también un método llamado DrawRandomPlayingCard. Este es el que realmente va a generar la carta de forma aleatoria. En la parte de arriba únicamente hemos creado el deck con el cual vamos a poder crear todas las cartas. Este no es un método sobrescrito. Se llamará DrawRandomPlayingCard. Playing card. Y dentro lo que vamos a hacer es crear un nuevo objeto o un nuevo apuntador de tipo carta. Se llamará carta. Y vamos a inicializar mediante el método
Draw random card. Ahora, lo que nos resta es preguntar si esta objeto carta, mediante introspección, pertenece a la clase Playing Card. Solo Playing Card, no Playing Card Deck. Aquí falta únicamente un corchete y vamos a crear un objeto de tipo Playing Card. Cual se llamará Playing Card y vamos a instanciarlo. A partir de mi objeto carta. Ahora, a nuestro objeto Playing Card View, vamos a modificarle sus propiedades tanto de rank mediante el Playing Card que se generó y sus propiedades de suite. Bien, de esta manera nosotros ya estamos creando una nueva carta de manera aleatoria y ahora lo único que tenemos que hacer es invocar al método drawRandom playing card. Esto se va a hacer dentro del método sweep para que cada vez que nosotros hagamos este gesto se pueda generar una carta aleatoria. Dentro y antes de poder modificar la propiedad face up, lo único que vamos a hacer es preguntar por la propiedad face up también. Si se encuentra boca arriba, entonces invocamos al método draw random playing card y seguimos modificando su propiedad. Bien, vamos a probar estos cambios. Tenemos aquí nuestra vista, nuestra aplicación. Vamos a generar aquí, bueno, podemos ver cómo ahora se muestra la reina de tréboles. Volvemos a pasar a la parte posterior de la carta y ahora se muestra el 8 de corazones. Volvemos a cambiar, 4 de picas, etcétera, etcétera. Cada vez que nosotros hacemos un gesto de sweep, se genera una nueva imagen de manera aleatoria. Para terminar con este ejemplo de Supercard, vamos a agregar o vamos a ver ahora la manera de agregar un Gesture Recognizer, pero sin arrastrar el objeto de nuestra paleta de objetos del storyboard. Esto es, vamos a agregarlo manualmente desde código. Dentro del método ViewDidLow la clase ViewController, vamos a necesitar invocar a una propiedad de la clase Playing Card View. Para eso vamos a abrir nuestra clase Playing Card View, el archivo H, es decir, la cabecera, y vamos a modificar, o vamos a agregar, mejor dicho, un nuevo método. Este nuevo método se llamará Pinch. Y recibirá como argumento un UI Pinch Gesture Recognizer. Se llamará Gesto. Bien, la implementación de este método vamos a realizarla de una vez para no tener que estar cambiando mucho entre archivos. Y dentro de la sección de Properties, aquí podemos notar cómo marca un pequeño warning en la implementación y esto es porque me dice que el método pinch no se ha definido. Vamos a crear ahora la definición. No retornará absolutamente nada y es el método pinch. Cada vez que nosotros generemos
este gesto dentro de nuestro elemento view, la imagen que aparece de fondo va a cambiar su tamaño. Es decir, vamos a poder hacer un zoom in y un zoom out a esta imagen. Solo lo que hay que tomar en cuenta es que esta propiedad única y exclusivamente se va a poder aplicar cuando se muestre una imagen. Cuando estemos mostrando un valor menor a 10, 10 igual o menor a 10, no se podrá realizar este gesto debido a que estos iconos o estos caracteres que se muestran al centro de mi imagen o al centro de mi UI View no son una imagen. Son un elemento texto, los cuales pues no se les puede cambiar su propiedad de factor de escalamiento. Bien, vamos a crear únicamente aquí una condición en la cual se va a preguntar el estado. Algo que tenemos que tomar en cuenta cuando estemos trabajando con gestos es que cada gesto tiene diferentes estados. Por ejemplo, aquí vamos, gesto recognizer, state begin, cuando está cancelado, cuando ha finalizado, cuando ha sido fallido. Nosotros vamos a utilizar en la primera condición, que es cuando nuestro gesto haya cambiado, es decir, que se esté creando. O también vamos a preguntar con él, por él, cuando el gesto haya finalizado. Si es igual a while. Gesto Recognizer. Ended. Bien, una vez que ya tenemos esta condición, lo único que haremos es cambiar el factor de escalamiento de la propiedad FaceCard Escalate Factor. Esto multiplicando su valor por el escalamiento del gesto que en ese momento se está haciendo. Por eso necesitamos precisamente un gesto de tipo page. Bien, a este gesto lo único que vamos a hacer es agregarle nuevamente su propiedad de 1.0. Bien, ahora vamos a regresar a la implementación del ViewController. Recordemos que dentro del método ViewDisplay es en donde se va a invocar a este método. Debajo de SuperViewDisplay, entonces vamos a decirle a PlayingCardView que vamos a agregar un gesto mediante el método addGestureRecognizer. Vamos a enviarle el tipo de gesto que queremos agregar. En este caso será obviamente un UIPinchGestureRecognizer. Reservamos memoria y lo inicializamos con initWhiteTarget. El target en este caso va a ser el objeto y el selector al cual estamos haciendo referencia. Mediante self.playingCardView estamos indicando que ese será el elemento view encargado de gestionar o de administrar al gesto, definir qué es lo que va a ser el gesto y posteriormente le indicamos el selector, que es el método que se encargará de realizar las operaciones. Recordemos que un selector es la manera de poder indicarle en tiempo de ejecución al compilador qué método debe de utilizar para poder realizar la operación adecuadamente. Bien, esto sería todo lo que tenemos que agregar dentro de ViewDisplay. Ahora lo único que resta es probar la aplicación. Recordemos, no se va a poder hacer este gesto si se está mostrando algo diferente a una imagen. Bien, aquí está. Esta es una imagen. ¿Cómo hacemos un gesto de pinch dentro de un emulador o un simulador de iPhone? Presionando la tecla Alt de nuestro equipo, aparecen de manera automática estos dos círculos que semejan dos o hacen la semejanza de dos de los dedos de nuestra mano al momento de jugar con ellos.
Si nosotros presionamos o damos clic y sin soltar la tecla Alt y obviamente sin soltar el clic, acercamos y alejamos este gesto, podemos ver cómo la imagen hace un zoom in y un zoom out. Bien, aquí algo que debemos tomar en cuenta es que si cerramos completamente la imagen, después ya no vamos a poder encontrarla, así que nunca hay que desaparecerla por completo. Bien, vamos a cambiar ahora de carta. Aquí aparece un 2 de corazones. Si yo trato de hacer el gesto, noten cómo esto no es posible debido a que no es una imagen. Volvemos a cerrar. Y en esta parte tampoco. ¿Por qué? Porque únicamente se va a realizar si la carta se encuentra boca arriba. Aquí volvemos. ¿Por qué apareció en esta ocasión la imagen en grande si yo en ningún momento lo modifiqué? Bueno, porque aunque no se encuentre en este caso el gesto o aquí, por ejemplo, que no aparezca una imagen, sí surge efecto cuando aparece una. Aquí vamos a ver, vamos a esperar a que aparezca una imagen nuevamente. Un rey o una reina, por ejemplo, aquí, había aparecido aquí. Y noten cómo volvió a cambiar sus dimensiones. Eso sería todo para este capítulo, el capítulo 7. La siguiente sesión hablaremos sobre animación. Seguiremos tocando el tema de la creación de views personalizados. No vamos a seguir con este ejemplo de Supercard. Vamos a crear un proyecto nuevo al cual nos va a permitir agregar por ahí conceptos de animación y auto layout. También es sumamente recomendable que como tarea se quede repasar esta parte de la creación de elementos View, probar la creación de nuevos elementos con nuevas dimensiones, más personalizados quizá, probar un poco también con el juego de la carta y verificar si existe alguna duda de estos ejercicios. Y comentarlo en el grupo, en el foro o enviando algún correo electrónico.